Ramoncín i Marina Rossell cantaran en l'homenatge que s'ha preparat al cantautor Joan Bautista Humet, un il·lustre vell de Navarrés que va veure la mort el passat mes de desembre. Joan Bautista Humet, Juanón, nació el 4 de enero de 1950 y tiene editados 3 discos de vinilo de corta duración. Y lo digo porque muchísima gente de aquí de Navarrés y de alrededores realmente no sabemos o no conocemos en profundidad la obra de Juan. Conocemos las canciones más importantes. Tiene 7 discos de vinilo de larga duración, un disco compacto, el último, solo vas a comprar tabaco, y en total 62 canciones en castellano, 25 canciones en catalán, además de otras 15 o 20 canciones inéditas y otras tantas melodías. Estrellas negras dieron por sus venas. El pavelló municipal del poble que el va veure naixer acollirà l'espectacle Amigos de Humet, on Amparo Moreno, Enrique Ginés i Moncho Borrajo actuaran de presentadors. Paco Muñoz, Lluís Miquel, Diango, Lluís el Sifonier, Altai, Ramiro Segrelles i el Cor Fomento Musical de Navarrés seran alguns dels artistes participants. Tot i així, també s'espera la participació no presencial d'artistes de la talla d'Anna Belén i Víctor Manuel, Ismael Serrano i Joan Manuel Serrat, que remetran textos dedicats al cantant. De moment, els organitzadors ja tenen el manuscrit de Miguel Ríos, que juntament amb el dels altres formarà part d'un aula-museu que es dedicarà a l'artista. El pueblo se siente orgulloso de Juanón por nacer en Navarrés, por su trayectoria personal y profesional, que siempre nos prestigió, y también porque decidió estar con nosotros para siempre. Por tanto, Navarrés solo tiene palabras de agradecimiento para Juan. Creo sinceramente que por mucho que hagamos por mantener vivo su recuerdo, nunca le daremos lo que él nos legó, por su obra, con su obra y con su amistad. Juan, muchas gracias. El poble té prevista una assistència de 1.500 persones a un espectacle on els artistes actuaran de manera altruista. Tot i així, les entrades costaran 20 euros per poder fer front a les despeses que origina l'organització del concert. Els que compren la seva entrada seran obsequiats amb una samarreta amb el retrat que Moncho Borrajo va fer d'Humet fa ja 25 anys. Molts seran els que aprofiten la visita a Navarrés per a visitar la tomba del cantautor, on es pot llegir el text sencer de Otoño en Navarrés, cançó dedicada al seu poble. El entierro se hizo como él quería, incluida la presencia de la banda de música. Por lo tanto, a todos los que participaron y asistieron, reitero el eterno agradecimiento de Juan, de su familia y el mío propio. La lápida está colocada en su nicho del cementerio, desde ayer, con los versos completos de la canción Otoño en Navarrés, como él quería. El que vulga apropar-se a l'obra d'Humet podrà fer-ho acudint a les audicions programades els dies 2 i 9 de maig a les 5 de la vesprada. Les audicions aniran acompanyades de vídeos de l'artista.